páginas, 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 ¿no? Entonces, bueno, de todo eso hay en la red. En la red de Internet sobre Bolivia. Hay muchas más cosas, pero yo me centré en los medios de comunicación. Y en las bibliotecas, y en los periódicos, y en las radios, y en los museos, en los archivos, a ver qué había. Entonces, todo eso, de todo eso obtuve enlaces, que están también aquí. Un simple clic, entramos. ¿Eh? Ahora, como comentaba también ayer en el Congreso, ¿qué interrelación hay entre unos y otros? ¿Qué fondos académicos, científicos, de investigación existen ahí? ¿Qué información de los servicios de documentación, de los archivos digitales de los medios están presentes en la red? Nada, poco, casi nada. Porque puede haberlos, pero no en abierto, no en línea. Y en eso es lo que hay que trabajar, pienso yo. ¿Eh? Entonces, sí que se sabe, medios de comunicación, archivos, agencias de noticias, fototecas, fonotecas, bibliotecas, redes de bibliotecas universitarias, bibliotecas indígenas, ¿eh? Muy interesante porque son muy conocidos, cooperación bibliotecaria, Bolivia, España, ¿eh? Ver también artículos académicos, Google Académico, muy interesante de cara a la investigación. ¿Quién entra en el Google Académico? Pues no mucha gente, a no ser los que estamos trabajando en esa línea. Sí, adelante. Yo generalmente visito Google Académico porque los usuarios requieren algún material que está allá. Entonces bajamos, hacemos ese tipo de trabajo en bibliotecas también. De Google Académico podemos bajar libros completos, pero eso demora un poco. Ah. Demora un poco, claro. Pero cortándolos, después hacemos la unión. O sea, ¿qué demora la descarga? Sí. Por el poco ancho de banda. Sí, ¿y es texto? Es texto, pero igual es pesado. Claro, es pesado, claro. De todas maneras no tiene por qué tardar, ¿no? Claro, demora. Bueno. No, hay textos que son muy amplios, pero eso es lo que demora. Hay textos, o sea, hay lecturas que son cortas, entonces eso es fácil. Ya. En realidad, los libros de texto completo son los que nos dificulta su bajar. Ahora hay un sistema en España que acaban de presentar, creo que lo he dicho, que se llama e-biblioteca, e-biblioteca, que pueden prestar hasta 1.500 libros, sí, electrónicos. Para los descargan. Para los e-readers hemos descargado. Para los e-readers. Sí. Tenemos unas las tablets, los e-readers, en algunas bibliotecas y hemos descargado casi 2.000 libros. Por ejemplo, tenemos unos e-readers en la Biblioteca Central de la UNTA. Y tenemos alrededor de 2.000 libros de cada uno. Sí, ¿y eso lo sabe la gente? Claro que sí, estaba prestado. Los usuarios, los estudiantes, profesores. Ellos sí, se solicitan el préstamo de este material. Ya. ¿Y ahí en los medios de comunicación sale? No, se me está comentando. El tema es que hemos recibido estos readers. Tipo tablet de donación, son pocos para una universidad que tiene una población de más de 70.000 estudiantes. Los usuarios en las bibliotecas, en realidad, solamente en una biblioteca del área de la salud, como es farmacia y bioquímica, son alrededor día pasan de 150. Entonces, con 12 readers es difícil llegar a todos. ¿No? Tienen que hacer reservas. Ya, claro. Por todo ese material, claro. Pero sí se pueden llevar todo eso a su casa y bueno, tener por una semana máximo, claro, un límite, sí. Porque si no lo digo ahí se llevan los 2.000 libros de casa,